enjoy. Nice to meet you too. Ciao. Buenos días, mi gente linda y hermosa de este canal. Yo soy Choli, para los que llegan y no me conocen. Saludos para todos los nuevos cholitos que se van uniendo al canal. Ay, caballero, hoy es miércoles y nos estamos yendo un ratico a la playa. Luis no descansa hoy, pero como vieron que ya las niñas están para la escuela, decidimos salir a estirar las piernas, hacer un poquito de ejercicio. Luis, quiero caminar por el puente. Hasta allá primero están los barcos y después entonces vamos a la playa. Voy a enseñarles un poquito el puente, que hace rato que no caminamos por aquí, el muelle. Caballero, aquí cualquier día de la semana hay gente, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto no es fácil, caballero. Miren, vamos a cruzar, que esto aquí es una intersección, una esquina. Puedo venir mil veces aquí, que las mil veces lo hallo precioso. ¿Qué? Mira, mira cómo las soga se estiran, ¿eh? Nos vamos. Están los pescadores, están regresando. Mira más cómo tienen los pescados, mira cómo tienen los... ¿El qué? No, mira los pescados. ¿Están trayendo pescado? Sí. Ay, qué rico. Mira cómo los tiran. Mira, esto lo pusieron nuevo aquí, mira. Un puestecito, mira, con los caracolitos. Morning. Qué bonito. Vas para lo que te gusta, ¿eh? A este hombre le encanta la pesca, caballero. ¡Candila! Miren eso. ¡Qué clase de pescado, caballero! ¡Se la ganaron! ¡Vive! Miren eso, caballero. ¡Qué belleza! Tiene la piel dura. Mira aquello otro, mira. Mira, Luis, ve. Esto es un pez payaso. Mira cómo tiene la de eso azul. Para esta parte aquí nunca hemos pasado. No sé por qué, porque hay hasta bancos y todo para sentarnos. Miren qué bonito sentarse aquí así. Aquí como, ¿esto qué es, un hotel? Miren. Y así que son paneles solares. Sí. Ya para ahí no se puede pasar. Es área privada.
no pasar. Miren qué bonito. Qué lindo está esta esquina aquí. Nunca había. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una playita privada? ¿Eh? ¡Wow! Pero y aquí no nos podemos bañar. No, pero eso es lo rico. Mira cómo tiene piedrita. Sí, pero no, no, no. ¿Y eso ahí es profundo? Claro que sí, ¿no? Ay, pero ahí está rico. Mira las piedritas allá. Mira, ahora no hay nadie. Ah, sí, dos señores por acá caminando. Haz una foto. Miren esto, mi gente. Me gusta aquí. Así damos una foto. Damos una foto y miren cómo comenzó a subir el agua duro. ¡Ay, qué cosa más linda! Mira, por supuesto que ahí no nos podíamos bañar. Mira, es como una ensenada ahí. No, sí, no, de momento no era. Mira enseguida como se puso fuerte. ¡Oh! ¡Qué lindo es esto aquí! Están viendo que a veces uno no sale a caminar, a explorar. Y si no lo hace, pues no encuentra lugares nuevos. Pero miran qué bonito se ve eso ahí. Bueno, y de momento también Luis se puso un poco. No, porque levantó un brisón. Sí. Miren qué belleza. Nos vamos. Mi gente, un saludo primero y contarle, estoy de lo más feliz. Choli hoy me dijo, Luis, te suspendo lo que es la lavadora, la cocina y la limpieza y te voy a llevar a pasear. La dormidera también se la suspendo. Y te voy a llevar a pasear a la playa y yo me tiré como un niño chiquito. Yo dije, ¿qué es eso, la mía? Pues sí, me suspendió. 15 días llevamos. Intentando venir. En la casa trancado. O sea, en la casa trancado por las mañanas, porque en las tardes se trabaja. Pero sin salir, sin salir. Así que le dije, vamos, cero dormidera, levántate. Sí, las niñas estuvieron 10 días enfermitas. Sí, ellos saben. Pues nada, ellos saben. Y contento, me suspendieron lo de la batea. Date gracias, que yo a ti no te pongo a hacer nada ya. Trapeador, eso era en Cuba, aquí ya no, aquí lo dejo un poquito libre. Qué bonita esta esquina aquí. Ve, primero que tenía que pasar por aquí. Antes de irnos a la playa, porque esta esquina aquí trae cositas bonitas. Moni. Miren, miren lo que nos encontramos aquí, una pila de chivitos. ¿Son chivitos, Luis? Carnerito. Una pila de carnerito. Como el cuello de cangrejo, mi gente todavía no hemos tocado con el cangrejo. Ay, no, no hemos comido cangrejito aquí. La langosta sí ya la he partido, pero... No, aquí ya hemos comido langostica, camarones. No, de la carne de res no le hablamos porque esa la hemos... Fue la primera traquera que nos dimos. Miren qué bonito, los food truck. Morning. Ahí venden comida típica. Venden bebidas, venden agua, refrescos para los turistas que llegan. Todavía creen que somos turistas, porque imagínense, no nos conocen. Así que todavía estamos pasando por turistas. El vive. Todavía estamos pasando, somos casi locales, pero todavía pasamos por turistas. Miren, el puentecito que le gusta a Cristi. Mira la blanquita. Mira la blanquita. Tiene un camión de perro.
Mira, Blanquita, qué barrigota tiene Blanquita. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mira, llegó la otra. Mira, llegó la otra. ¡Ay, Dios! Llegaron todos a la misma vez. Lo quito porque los toquen. Miren esto. ¡Hola! Blanqui, ¿te vas con nosotros? Vamos. Vamos. Vamos a bañarnos, vamos. Miren, caballero, que nos encontramos aquí. Una balsita inflable, miren. Parece que ahí se ponen a pescar. ¡Qué bonito! Miren, este es el banquito del proyecto donde estuvieron yendo Nani y Darián. Vayan a su canal si quieren para que vean el videito que ellos hicieron en el Tiki Craft. Esto es un proyecto que salió nuevo y bueno, miren, desde, fíjense, si hace rato que no veníamos aquí, que yo no había visto que estaba puesto ahí, ¿eh? Que le está dando mantenimiento, parece. Ah, bueno, aunque es nuevo. Hubo bastante algas y quiero contarles que también hubo un suceso aquí en Tobago, que un barco, según lo que estuve oyendo y leyendo en los periódicos, un barco que había debajo del agua subió, emergió, como se dice, ajá, y reventó unos tanques que tenía dentro de petróleo, y entonces toda la costa de una parte de Tobago se ensució, ¿sabes? Se infectó con petróleo y eso. Sí, mi amor, tú no lo sabes porque tú estabas trabajando, pero yo sí sé y vi las noticias y todo. Entonces, una fundación se unió con personas voluntarias y para resolver ese problema, ¿ves? Para poder limpiar las costas. Por supuesto, esto es un lugar que es bastante turístico, bueno, turístico totalmente. Vive de eso, del turismo, y tiene que tener sus playas en perfectas condiciones. Así que ya ustedes se van a imaginar que se formó tremendo corre-corre cuando sucedió eso. Yo te lo voy a enseñar ahorita, papá. Te voy a enseñar las noticias para que tú veas. Y hasta donde sé, pues ya se estaba solucionando. Ustedes van a creer que es mentira, caballero, pero desde que llegamos aquí no me ha dado por comprarme ningún bikini, ninguna trusa ni nada. Yo tengo una negrita, que no me acuerdo si fue mamá quien me la trajo. El otro día estuvimos en una quindecita y había un montón de bikini, pero quiero comprarme como una trusa así enteriza, como de las que están ahí en la tiendecita de Amazon. Que por cierto, vamos a aprovechar para hacer un poquito, ustedes saben, de promoción.
Voy a dejarles aquí debajo el link de mi tienda. Me acabo de mojar todo. Suscríbete, suscríbete, porque me acabo de mojar por hacer esta toma. Ay, me empapé. Ay, me he empapado, caballero. Ay, santo Dios bendito. Le voy a dar el link en la descripción para que vayan a mi tienda de Amazon y ahí pueden encontrar todos los tipos de bikinis y truzas enterizas. Ay, que tenemos en promoción. Me empapé completa, caballero. Ahí viene de nuevo. Voy a levantar de aquí porque la cámara se va a caer. De un momento a otro subió la marea, miren. Miren esto, me llené de tierra completa. Ay, por Dios. Caballero, qué baño más rico nos hemos dado. No grabamos ni nada. Miren a Luis ahí, buscando la toalla. Porque nos fuimos para adentro a disfrutar el agua. La verdad es que estaba un poquito fría. Está muy rica. ¿Pero qué te hice? Está muy rica. ¿Qué te hice? Me engañaste. Le dije, entra, entra, que poquito a poco, que poquito a poco, ¡pra! Empecé a tirarle agua y agua y agua. Yo tiré dos perritos ya, no, estamos matando. ¿Pero son de alguien? Sí, mamá. Los traje. Trini surfer. Trini. Hi. I'm Charlie Garcia. Nice to meet you. YouTuber. Yes. You're doing some filming? Sí. Nice. Cuba. Nice, very good. You enjoy? Nice to meet you too. Yes, my friend. Me acabo de encontrar con el Trini Surfer, caballero. Un youtuber de aquí de Trinidad y Tobago. Qué casualidad, ya no íbamos a grabar más nada. Pero digo, dice Luis, mira, y vienen los caballos, tienes que grabarlo. ¿Y tú sabes por qué lo conocí? Te voy a contar. Porque yo estaba viendo ayer en las historias que la muchacha y el grupo están haciendo un recorrido por Trinidad y Tobago por 4 días de turismo. Conociendo los puntos locales como más importantes, ¿ves? Entonces, como este es uno de los lugares más, ¿sabes? Más visitado por los caballos, precisamente, que se meten en el mar, pues por eso ellos están aquí ahora. Así que nada, caballero, perfecto. Qué mejor momento que despedir el videíto, habiendo conocido así. Vámonos por aquí lavando los pies, por tu madre. ¿Qué quieres? ¿Jugar? No, dar la vuelta. Es un niño chiquito. Ahora me llevo los pies llenos de tierra. En fin, mi gente linda, los quiero mucho con todo mi corazón. Vamos a terminar el videito del día de hoy aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Métele, que es de pipa. Se le quedó aquí. Está buena. Sí, pero no, no.